Ya tenemos instalado nuestro antimosquitos antichinche. Que no está tan mal el sitio. Vamos a comprar una piedra. No, vamos a dormir a cubierto por 4 euros. No llega a 4 euros. Pues esta es la habitación. Hemos estado hoy. ¿Qué tal, Merced? Pues aquí. ¿Puticlú o picadero? ¿Tú qué opinas? Ambas cosas. Un 2x1. Aquí tenemos los condones por ahí tirados. Menos mal que están sin usar. Pues nada, hoy un día de lluvia y vamos a ver lo que podemos hacer si los caminos están embarrados. Ahora está chispeando un poquito. Pero ha estado toda la noche lloviendo desde las 6 de la mañana y son las 9, la tiembla 25. ¿Desde las 6? Bueno, yo creo que antes. Antes, desde las 5, ¿no? Era las 5. Yo estaba despierto casi toda la noche. Sí. Además, ese ruido no sé si se puede escuchar en la lavadora. Sí. Toda la noche enchufada. Por lo menos sabemos que las sábanas estarán limpias, ¿no? Sí. Bueno, aquí está el garito donde hemos estado. Estas son las habitaciones. No ha estado mal al final, ¿no? Me sé. Si hubiera sido por el ruido. Sí. Aquí tienes la caja. Preservativos. ¿Son gratis? Sí, son gratis. Estos son ONG las que proporcionan los preservativos. ¿Sí? Sí. En todos los hotelillos así hay. Pero viene la gente de Picadero. ¿Qué tal? Rubén comprando un Rolex. Anoche Rolex, hoy Rolex. Mañana roles. What's your name? Ayman. Ayman. Ah, yo mi ancore. Hello. Yo mi ancore. No entiendo, hijo mío. En Gamboriña. Yo soy de España, España. España. Ah, yo mi ancore. Yo soy de la vida. Sí, soy de Murcia. De Murcia. ¿De Murcia? España de Murcia. Sí. Por Rolex no se llama por el reloj. Yo pensaba que era por la forma redonda. Pero Rolex es un rollo de huevo. Hola, Murcia. My city is Murcia. Sí. Hello, Murcia. Hello. Foto. Bueno, ya hemos dejado el pueblo de Tuxi. Hemos salido, serían las 10 de la mañana. Hemos salido muy tarde, a las 10 de la mañana, porque hemos tenido que arreglar los pinchazos, buscar desayuno, esperar que parara a llover. Uh-huh. Y nada, el camino está bastante embarrado. Hoy va a ser un día de barro, mierda de vaca, barro, mierda de vaca. Lleva la cara llena de barro también. Llevo la cara llena de barro ya. Sí, okay, pues empezamos bien. Va a ser un día prometedor. Yo creo que va a ser un poco duro. Hoy el camino lleno de barro. Lo que ha llovido, no sé cómo no, hay muchísimo más. Desde luego. Al final hemos tenido suerte de haber encontrado el alojamiento de esta noche. Porque ha llovido una barbaridad. Como 4 o 5 horas lloviendo sin parar, fuerte, fuerte. Y ahora se nota en los caminos. Están bastante llenos de charcos y de barro. Sobre todo el camino anterior. Estaba ya bastante impracticable, ahora parece ser que este está un poco mejor. Y nada, al final lo que parece un sitio cutre ha sido un palacio para nosotros. Además tampoco estaba la cama tan sucia que digamos. La prueba es que se han tirado lavando ropa toda la noche, la lavadora la teníamos al lado. Y lo malo es que casi no hemos dormido por la lavadora. ¿Wemillaga? ¿Eh? ¿Wemillaga? Yes, Wemillaga. Ok. Good morning. Are you okay? Yes. What is my husband? Are your husband there? Yes. There. Where are you going now? Going... I don't remember. ¿Sí será el carbón, Rubén? Eso es el carbón, ¿no? Sí. Okay. Thank you. Bye bye. Bye.
Bye bye. Cámara ahí. Preciosos los caminos, ¿eh? Lo que pasa es que se ve un cuestón allí, pero el campeonato. Da miedo verlo. Merce ya se está acojonando de risa. En el hotel donde hemos estado había los surtidores estos de condones, porque aquí en Uganda hay muchísimo SIDA. Es un país con una gran cantidad de enfermos de SIDA. Entonces, por eso, entre el gobierno y las ONG ponen estos surtidores gratuitos de condones en los hoteles. Por ahora, precioso el camino, como siempre. Parece ser que por aquí hay un poco menos de barro, pero ya empiezan las cuestas ahí. Vamos a echar el desayuno. Hoy para desayunar roles. Anoche cenamos roles. Vamos a salir con sobredosis de roles de aquí. Cause I got better things to do. Chasing somebody who loves me too. Loves me too, too, too. Loves me too, too, too. Loves me too, too, too. Loves me too. Hello. Gracias, perros, por no tirar. Cuidado, pasamos por aquí. ¿Cogía? ¿Problem o no problem? Problems. Me estás mirando mal, ¿eh? Me estás mirando mal. How are you, madam? Fine, thank you. En una moto. Bye. Okay, see you. So you are going to tread this road. Okay. You are going to tread this road. No, but we go for here better because we don't want for there. For there is the asphalt. We don't want the asphalt. Yes. The traffic. No, no like the traffic. There is a jam on the highway. Yes. We have the map. Okay. Don't worry. Okay. Thank you. Okay. Thank you. You too. Thank you. Está empezando a llover un poquitín. La cosa se complica porque aquí no hay nada, ¿eh? Uf. Y mucho barro. Parece que nos hemos metido un poco en un lío, ¿eh? Porque me ha pasado rozando el cabrón. Aquí no hay camino para pasar, hijo de... Ya no se me puede pegar más barro en la rueda, chacho. Comienza a llover. Y barro. Acaba de salir el sol. A ver si seca un poco los caminos y los seca de barro. Estamos llegando al pueblo de Lewiyaga o algo así. Parece un pueblo medio decente para comprar algo. Y hay un cruce, pero vamos, nosotros vamos para allá, está claro. Ya estoy aquí. ¿Qué tal? Aquí estoy. Bueno, ya estamos ahí en el pueblo, vamos a tomar un refresco. Sí. Ha salido el sol, ¿eh? Sí, veremos a ver. Llevamos solamente 15 kilómetros. Bueno, pero por lo menos a ver si se secan los caminos un poco. Pero no nosotros. Estamos ya secos. Lewiyaga City Center. Este es el que se estaba escojonando antes de mí. Hello. Hello. Yes. Voy a estar. Voy a estar. Going to Rwanda. Rwanda? Yes. Y vale. In this bicycle? Yes, in this bicycle. This is the road. We are
supermarket or similar. This is the Huillaga, no? Mm. Yeah. This is Le Miaga. This is the supermarket or shop. What do you want? I don't know, for eat something. No. To eat something. Yes. Estamos en la parada esta que hemos hecho y hay demasiado interés por nosotros. Era un pueblo interesante, ¿sabes? También pasa mucho más tiempo. Sí, han movido ahora mismo una casa. Tenido que abandonar el pueblo porque es que recibíamos demasiada atención, ¿eh? Hey, hello. Morning. Hemos parado a tomarnos una Coca-Cola ahí en la tienda y vamos, hemos ido a la atracción del pueblo. Se nota que no pasan muchos muzungus por aquí. Bueno, pues ya sabemos cómo se mueven aquí las casas en Uganda. Entre 7-8 tíos cogen la casa y llamamos por culo. ¿Que no te gusta? ¿Que te da el sol? Pues bueno, cambia. Si no te gusta el lugar, cambias de casa. Bueno, de casa no, de sitio. Y esto es mandioca o yuca. Nos ha costado 100 cada una. 100, es que no sé ni lo que es. Son 2 céntimos de euro. 2,5 céntimos de euro. Sí. Cuesta 2 céntimos y medio. En el pueblo donde nos hemos quedado a dormir, en Tuxi o Nuxi, sí que estaban más acostumbrados a los extranjeros. Nos han dicho que han visto pasar incluso a gente en bicicleta, viajando como nosotros. Pero en estos pueblos de aquí ya la gente se queda más sorprendida. Pues lo que se presentaba como un día de mierda se ha arreglado bastante. Ya no hay tanto barro, porque antes llevábamos las bicicletas ya frenadas y todo. Y nada, supongo que esta gente cuando nos vea por aquí con las bicis paseando nos dirán: estos gilipollas que pueden estar en su casa tranquilamente y ellos trabajando con la bici. Este hombre lo que lleva ahí